esto es utilizando Free Open Source Ghost Fog en computadora Optiplex 7070 con M2 NVMe Solid State 100 giga de data. Estamos utilizando la red local normal de los sistemas, haciendo se me olvidó cómo se dice. Todas están copiando a la vez. Es un multicast. Le doy la palabra. Multicast. Ahí vamos ya por casi 5 minutos. Ahí tenemos 5 minutos. Va por 46.55%, 47% ya. Y ha descendido un poquito a 8.90 y pico de gigas por minuto. Pero recuerden que nos estamos comunicando a través de la red. Así que esto va bien. Para que me funcionara tuve que hacer unos cuantos cambios. Tuve que cambiar el modo en el BIOS de lo que es la interfase de SATA. Tuve que cambiar la interfase de SATA de RAID on a HCI. A buscar a ver cómo se llama. Por eso lo apunté. A HCI. Tuve que cambiarlo. Y dependiendo del update del BIOS, aparentemente afecta también la parte de UEFI por red. Si es el último BIOS, él acepta el FOG por UEFI por la red. Si es el BIOS que vino de fábrica, puede ser Legacy y sube. Pero una vez que actualizas el BIOS, el Legacy no te funciona con la versión del FOG que tenemos. Es la última. Yo lo actualicé. Pero el BIOS afecta para subir el FOG en la computadora. Se frisa, se queda un cursor parpadeando en la pantalla. Metí a los foros, estuve buscando y leyendo hasta que encontré a alguien que habló de esa parte de lo del RAID on, que afecta la parte de el NVMe, el M.2. También tengo que decirles que el FOG lo tengo funcionando en una máquina virtual, en un servidor, y no ha disminuido mucho que digamos el rate de la copia. No ha bajado de los 8 gigas. Claro, cada computadora tiene Solid State NVMe, M.2, así que eso ayuda muchísimo. Pero recuerden que es multicast
y viene de un servidor que sí tiene un disco duro. Claro, ese archivo viene comprimido, muchísimo. Así que esos 99 GB que se ven ahí en el archivo en el server no son tan grandes, está comprimido bastante. Así que ese archivo él lo leerá y en memoria él entonces hará su proceso para descomprimirlo. No sé cómo lo hará. Así que muy posiblemente, disculpen por el sonido, pero muy posiblemente eso ayuda también a que no sea tan pesado. Bueno, ya llegamos al 95%. Dice que quedan 27 segundos para terminar el proceso. Ha corrido hasta este momento 10 minutos con 11 minutos. Muy bien. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ahí está sincronizando. Ya terminó con la imagen. Falta otra particioncita. Y otra partición más de 1.6 guías. Yo dejé los discos de solista y los dejé como vinieron de fábrica para esta imagen que hice. Así que ahí debe haber los tools de restaurar. Ahí está. Está actualizando las particiones. Y ya acabó. La computadora está apagada. Muchas gracias por ver el video.